Estrategias efectivas para aliviar el dolor neuropático en pies y tobillos. El dolor neuropático en pies y tobillos es una condición debilitante que puede afectar significativamente la calidad de vida de las personas. Este tipo de dolor se caracteriza por una sensación de quemazón, punzadas o choques eléctricos, resultante de un daño o mal funcionamiento de los nervios debido a diversas causas como diabetes, lesiones o infecciones. A continuación, explicaremos métodos efectivos para gestionar y aliviar este dolor, basados en prácticas médicas y recomendaciones de expertos en salud. Comprensión del dolor neuropático. Antes de abordar el tratamiento, es crucial entender que el dolor neuropático surge cuando las señales de dolor se transmiten de manera inapropiada desde los nervios dañados hacia el cerebro. Reconocer los síntomas específicos y las causas subyacentes es fundamental para un tratamiento efectivo y dirigido. Opciones de tratamiento farmacológico. El manejo farmacológico puede incluir medicamentos que modifican la percepción del dolor en el cerebro. Los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y los anticonvulsivos, frecuentemente usados para tratar la epilepsia, pueden ser eficaces para aliviar el dolor neuropático. Es esencial consultar a un médico para obtener una recomendación personalizada y supervisar los efectos de estos medicamentos. Terapias físicas y alternativas. La fisioterapia es una opción valiosa para mejorar la movilidad y reducir el dolor. Ejercicios específicos pueden ayudar a fortalecer los músculos alrededor de los pies y tobillos, mejorando así el soporte a los nervios y estructuras afectadas. Además, técnicas como la acupuntura o la aplicación de calor y frío pueden proporcionar alivio temporal. Cambios en el estilo de vida. Adoptar un estilo de vida saludable es fundamental. La nutrición adecuada, la actividad física regular y el manejo del peso pueden tener un impacto significativo en la reducción del dolor neuropático. Evitar el alcohol y el tabaco, que pueden agravar los síntomas, también es recomendable. Uso de calzado adecuado. Utilizar zapatos que ofrezcan un buen soporte y amortiguación puede aliviar la presión sobre los nervios afectados. Existen opciones de calzado diseñadas específicamente para personas con neuropatía periférica, que proporcionan la protección y el confort necesarios para reducir el dolor durante la marcha. Intervenciones psicológicas. El apoyo psicológico, incluyendo la terapia cognitivo-conductual, puede ser útil para aprender a manejar el estrés y las emociones que agravan el dolor neuropático. El manejo del estrés es crucial, ya que el estrés puede intensificar la percepción del dolor. En conclusión, aunque el dolor neuropático en pies y tobillos puede ser una experiencia desafiante, existen múltiples estrategias que pueden ayudar a manejar y aliviar este tipo de dolor. Es importante abordar el problema desde varios frentes: tratamiento médico, terapias físicas, ajustes en el estilo de vida y soporte emocional. Si deseas profundizar más sobre este tema, te invitamos a explorar videos adicionales en nuestra playlist o en el video recomendado en la descripción de este video, donde encontrarás más información y consejos de expertos en salud.